Thank you Vale, bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a seguir con la segunda mesa de proyectos de esta tarde. Que cuando pensamos la programación de esta décima edición, que os planteamos a la mañana, que, que era muy amplia la temática, definimos nueve ejes principales y uno de los que primero salió fue el tema de los paradigmas sociopolíticos de la cultura, que hace un rato que, que tuvimos una mesa en el otro auditorio, para pensar cómo durante estos diez años ha cambiado un poco lo que entendemos por cultura y el valor de la cultura eh, para la sociedad. En esa mesa se planteaba un poco cómo, desde la declaración de Cáceres del año pasado, en, en el marco de la presidencia española de la Unión Europea, se reconoció por parte de los ministros de Cultura de la Unión Europea la cultura como un bien esencial, que venía a reafirmar un paradigma que venía de Mundiacul del año anterior, que también reconocía la, bien, la cultura como bien eh, cultural eh, mundial. Entonces, en este marco ¿no? de consolidación de una idea de la cultura asociada a los derechos culturales, mañana también hablaremos mucho de, ¿no? del plan de derechos culturales que se está impulsando en el marco del, de, del Ministerio de Cultura, queremos traer esta mesa de proyectos para también hablar desde la praxis, ¿no? que lo comentábamos también esta mañana. Cultura y ciudadanía es un espacio de pensamiento, pero también de prácticas, y es un espacio de, espacio de encuentro de agentes que están trabajando en, en todas estas temáticas que de alguna manera conforman el ecosistema de cultura y ciudadanía. Entonces en este sentido eh, bueno también mencionaba eh, Fernando flores en la, en la ponencia anterior en, en la mesa sobre paradigmas de sociopolíticos de la cultura, cómo los gestores culturales de alguna manera eran los facilitadores de estos derechos culturales. ¿no? Y cuando sacamos la convocatoria de proyectos de este año, que había una serie de, de ejes ¿no? en los que los proyectos de alguna manera se postulaban, eh, en esta mesa teníamos eh, esta parte de derechos culturales, pero también la mediación crítica experimental, que de alguna manera también es ese mecanismo para hacer efectivos esos derechos culturales. Y sin más, os, eh, tenemos a cuatro proyectos aquí y la idea es hacer estas pequeñas presentaciones de, de ocho minutos más o menos y luego dar paso a estas preguntas transversales y si nos da tiempo, pues abrir el turno de preguntas para el público. Y con ello vamos a empezar con el primer proyecto que, que es de Laura y de Lucía que vienen desde Arriate Cultural desde Sevilla con el proyecto de, de mediación. En, en el barrio, bueno, son varios barrios, ¿verdad?, que, que estáis sí. trabajando ahora con el ayuntamiento. Laura Madero es pedagoga, especializada en territorios estigmatizados y, en presencia de, y con presencia de comunidades gitanas. Y Lucía seres profesora en psicología social y también especializada en áreas estigmatizadas y también en el derecho a la ciudadanía y la cultura y el papel del arte como forma de resistencia. Nos van a presentar eh, este proyecto, así que cuando queráis. Pues muchas gracias, Siam. Eh, efectivamente, eh, venimos a presentar este proyecto de mediación cultural en y para barrios desfavorecidos de la ciudad de Sevilla, que desafortunadamente contamos con unos cuantos. Eh, digamos que encabezamos el ranking de los 15 barrios más empobrecidos del territorio español. Y en concreto eh, lo hacemos desde Arriate Cultural, que es una empresa dedicada a la gestión cultural de manera interdisciplinar. Eh, opera desde 2006, pero no es hasta 2018 que empezamos a trabajar de lleno en mediación artística y cultural. Y esto es porque nos presentamos a una licitación que saca el Ayuntamiento de Sevilla, en concreto el área de cultura, para gestionar este equipamiento desde la lógica de la mediación cultural. Fue algo bastante novedoso porque en 2018 en Andalucía apenas se escuchaba. Nadie sabía que era esto de la mediación. La gente cuando, cuando nos presentábamos diciendo venimos a hacer mediación cultural nos decían, ah, esto es lo de resolver conflictos ¿no? con las personas migrantes. Ahora eso ya no pasa. Este equipamiento se construyó en 2015 pero no se inauguró hasta 2018, tres años empaquetado. Eh, y se sitúa aquí en Polígono Sur que, que es... Yo diría, bueno, yo no lo digo, lo dice mucha gente, es uno de los barrios más marginalizados y más estigmatizados de, de España y casi que de Europa, diríamos. ¿no? Eh, es curiosa la historia de la construcción del barrio y de la evolución, no la puedo contar ahora, pero sí me gustaría que supierais que parte de la población que hoy habita este barrio... Eh, fue habitante de la zona de Triana, que hoy es una zona muy, muy valorizada en Sevilla. Eh, durante los años 60-70 hubo un proceso de desalojo forzoso porque estaba gentrificándose esa zona de la ciudad y se articuló toda una intervención para que los gitanos que habitaban en, en los corrales de vecinos pues, se reubicaran en este barrio. Eh, esta línea del tiempo muestra los principales hitos que, políticos y sociales que han, han dado lugar para llegar a la construcción de Factoría y al equipo de mediación. No lo voy a contar todo, pero sí quiero que, que sepáis que, que la construcción de este equipamiento responde a una demanda vecinal que, que salió a la luz tras una consulta masiva que se hizo con unos fondos europeos en la que los vecinos reivindicaban un equipamiento de estas características para dar respuesta a los problemas de, de desarrollo local que tenía ese barrio se creía que era necesario porque es un barrio con, con una gran presencia de artistas por ejemplo de la talla de raimundo no salió de aquí y eh, se consideraba que a través de la cultura se podía um, eh, contribuir al desarrollo económico y social de este barrio. En un principio eh, el, las labores de mediación son exclusivamente para Polígono Sur, pero en 2020 vuelve a salir una licitación, nos volvemos a presentar y en esta ocasión el encargo es trabajar mediación cultural en toda la periferia sevillana. En el, en el caso de aquí, una, un elemento importante de nuestro trabajo que tiene que ver con el hecho de que más que... O además de trabajar en derechos culturales y acceso a la cultura, en realidad estamos también un poco poniendo sobre la mesa la necesidad de contemplar el derecho a la ciudad. Eh, estos barrios, como apuntaba mi compañera, eh, de alguna forma crecieron, surgieron un poco a consecuencia de diseño de las instituciones de, de gestión territorial. Eh, y un poco bueno, han ido derivando hacia ahí eh, pues gente con pocos recursos. Por eso, de hecho, estamos trabajando en estas zonas que ya tiene, están catalogadas como zonas desfavorecidas. Y, y por eso nos entendemos que es muy importante contemplar este cruce, este eje de derecho a la ciudad al mismo tiempo que derecho a la cultura, porque mucho de nuestro trabajo de alguna forma trata de revertir estas dinámicas. Y bueno, en el caso de, de trabajamos mucho con el concepto de estigmatización territorial, que tiene que ver con esa idea de que, bueno, pues la gente que vive, eh, bueno, es un territorio que desde la institución, desde los medios, se etiqueta como se, como eh, tiene esta mancha. Y eh, desde los medios de comunicación, tanto prensa como redes, se multiplica, se amplifica este, esta mancha, este estigma, y esto acaba afectando a cómo la gente, eh, la gente que vive en estos barrios, incluso acaba entendiéndose y proyectándose vitalmente. Vivir con, con esta etiqueta no es fácil. Y en muchas ocasiones también incluso eh, bueno, es generadora de conflictos internos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, nosotros trabajamos con esto, nosotras trabajamos con estos, estas cuatro líneas estratégicas, que de alguna forma lo que intentamos es que estén imbuidas y estén dentro de todos los proyectos en los que trabajamos. La primera es, tiene que ver con el territorio, transformar y cuestionar el territorio como espacio de exclusión. Entendemos que, que el territorio, eh, en estos casos, además, tiene unas fronteras simbólicas y unas fronteras físicas que, a través de la cultura, a través de ofrecer eh, programación cultural de calidad, ofrece una oportunidad a que la gente de la ciudad, eh, la gente del centro eh, de Sevilla, que es una ciudad muy patrimonial, eh, tenga una razón para ir a estos barrios. El siguiente eje es el de la autorrepresentación, eh, que tiene que ver con, bueno, con potenciar que, se, que est se estimulen estos imaginarios alternos y capacitantes promover la participación efectiva y real de la comunidad en todos los ámbitos, teniendo en cuenta que bueno que esto acaba generando agenciamiento y una especie de cultura política que siempre va a ser positiva y luego fomentar la creación artística como una actividad que capacita, eh, dinamiza, dignifica y permite visibilizar y establecer otro tipo de imaginarios. Vamos a pasar de este proyecto porque entendemos que más que hablar de, de casos de éxito, vamos a hablar solamente del proyecto de factoría urbana con la intención de que podamos luego... Claro, esta mesa nos proponía tratar el tema de cómo se activan ¿no? los derechos culturales, cuáles son los mecanismos que articulan y que garantizan estos derechos. Entonces nos planteábamos que, curiosamente, la propia institución de alguna manera articula la posibilidad de que se garanticen y a la vez es el, el mayor obstáculo que tenemos. Entonces, de los muchos proyectos que desarrollamos, realmente muy pocos consiguen garantizar los derechos de participación y producción. El acceso, sí, eso está bastante consolidado porque además trabajamos mucho a pie de calle porque el, el propio equipamiento también es una barrera ¿no? física. Pero muy poquitos proyectos garantizan estas cuatro líneas estratégicas que comentaba Lucía. Este quizás sea uno de los más exitosos en el sentido en el que bueno, es un proyecto de cultura hip-hop dirigido a jóvenes eh, para dar respuesta a uno de los principales centros de interés cultural que eh, diagnosticamos tras el mapeo inicial. ¿no? O sea digamos que los jóvenes de la periferia sevillana están interesados en el flamenco y en la cultura hip hop. Entonces cuenta ya con cuatro ediciones, las primeras eran más de carácter formativo, pero a partir de 2020- 2021 eh, el proyecto evolucionó a un carácter más de exhibición. El trabajo fundamental del equipo de mediación fue eh, crear un grupo motor de personas referentes de o sea, chavales jóvenes, referentes de las distintas disciplinas, pues del hip hop, del freestyle, del graffiti, del breakdance, y ponerlos a trabajar juntos en una lógica asamblearia con herramientas de educación para la participación. Y eso dio pie a que surgieran, eh, o sea, ellos participaron en la toma de decisiones para organizar una serie de JAMs de urbanas que ocurrían en la periferia, precisamente con esta idea de descentralizar la cultura. Entonces, participaron en la toma de decisiones sobre la organización de, lo, de las JAMs y un festival final, de los criterios artísticos, de cuestiones metodológicas. Eh, quizá uno de los logros más rese reseñables es que hoy por hoy estos chavales se autogestionan, han constituido su propia asociación cultural que se llama Industrial Young, funcionan co con autonomía y con independencia de del proyecto y de la institución. Es uno de esos casos en los que se despide un proyecto porque ha cumplido sus objetivos y no porque se acabó la financiación. Pero también os digo que es el único. ¿eh? <laughs> no es. Y, y bueno, eh, por no comerme más el tiempo, que nos hemos pasado un poquito. No sé si quieres comentar algo tú de cierre, Lucía. Sí, bueno, lo único ya a modo de conclusión, hablar de, bueno, de que si bien trabajar desde la institución en mediación cultural es tremendamente eh, capacitante porque te da acceso a programación, te da facilidades en, 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 en producción en muchos ámbitos, también, eh, y bueno también actúa, factoría un poquito como una especie de incubadora de ciertos m, de, posibles campos dentro de la gestión cultural. Sí, que eh, hay elementos muy eh, dificultosos donde bueno, la institución acaba siendo una barrera, eh, la agenda política acaba marcando los tiempos, la participación mmm, queda supeditada a estos. A, a, falta esa proyección a largo plazo para realmente generar cambio. Y, y bueno, de alguna forma también eh, otro de los retos que nos quedan es la cogobernanza, que en un principio eh, la idea de Factoría Cultural era que este espacio fuera eh, gestionado también desde la ciudadanía y bueno, muy pronto aquello quedó en, en un deseo que todavía no se ha cumplido. Y luego también otro elemento que tenemos que asumir como equipo es esa posición incómoda a veces de estar dentro de la institución y trabajando en mediación de los barrios. Y esto eh, a veces, bueno, pues la línea es dificultosa. Eh, ¿no? Tenemos, esos son quizás a lo mejor como parte del debate puede ser uno de los temas que surjan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Lucía. Y, y Laura, damos paso a Cristina Arroyo, que ya tiene más de siete años de experiencia en el desarrollo de programas de formación e innovación para emprendedores culturales y nos viene a presentar el proyecto Acerca Cultura. Ella es la coordinadora de Acerca Cultura Madrid, pero es un proyecto que se está desarrollando también en otros territorios, de lo que también nos va a hablar. Así que cuando quieras, Cristina en nombre de todo el equipo de apropa cultura muchísimas gracias es un lujo estar hoy aquí compartiendo mesa con, con las compañeras y nosotros de, nosotras desde apropa cultura tenemos casi como un grito de guerra ¿no? que es que el acceso a la cultura es un derecho universal que dignifica a la persona y que normaliza su plena inclusión en la sociedad y sin embargo a día de hoy pues personas con discapacidad física por ejemplo de la fundación también o las personas en situación de sin hogar de, la, de solidarios para el desarrollo o las mujeres eh, supervivientes de violencia de género de la asociación ATZ, pues no pueden acceder y disfrutar de la oferta cultural habitual y normalizada que están ofreciendo las instituciones culturales de su territorio. Y no pueden acceder porque a día de hoy siguen existiendo barreras físicas, económicas, actitudinales, comunicacionales, sensoriales y cognitivas que eh, impiden y dificultan que todas las personas puedan acceder y puedan disfrutar de la oferta cultural. Eh, claro, fundamentalmente estamos hablando de personas que tienen una discapacidad eh, física, cognitiva, eh, sensorial o psicosocial o personas que están en una situación de, de vulnerabilidad y, y de exclusión social. Pero, sin embargo, la cultura inclusiva es eh, aquella que garantiza que todas las, todos los ciudadanos de un territorio puedan acceder y disfrutar de, de los servicios, eh, pero eh, teniendo a su disposición aquellas medidas de apoyo que necesitan para poder disfrutar de la cultura, es aquella que eh, garantiza que cada persona pueda elegir dónde y cuándo quiere ir y desde luego es la que hace que eh, todas las personas puedan elegir pero desde la igualdad de oportunidades y justamente para demostrar que la cultura inclusiva era posible pues nació el proyecto de Apropa Cultura. Eh, Apropa Cultura nació en el año 2006 y ni siquiera se llamaba Apropa Cultura. Eh, nació en el año 2006 en el Auditori de Barcelona, es decir, es un proyecto que nace desde una institución cultural y mm, nació eh, haciéndose la pregunta de... Porque eh, si a día de hoy se quedan butacas vacías en nuestro auditorio, hay personas que nunca atraviesan la puerta y hay personas que nunca se sientan en la butaca a disfrutar de los conciertos. ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para que las personas vengan a disfrutar? del espacio, si sí, el acceso a la cultura es un derecho. Y evidentemente cuando se hicieron esta pregunta y se reflexionó sobre cuál podía ser la respuesta, evidentemente había una respuesta que era como, como muy inmediata. ¿no? Eh, la barrera económica. ¿no? A día de hoy, pues es cierto que no todas las personas tienen los recursos económicos para poder disfrutar de determinada oferta, pero eh, siguieron investigando y la oferta económica es una barrera, pero no es la única barrera. Eh, personas que han estado invisibilizadas eh, a lo largo de los años en los espacios culturales, en la oferta cultural, eh, para las que no se ha programado para las que, a las que no se ha tenido en cuenta pues al final acaban desarrollando un sentimiento de no apropiación y de no pertenencia a los espacios culturales y a las programaciones culturales sienten que no son sus espacios sienten que no tienen que estar ahí que lo que se está haciendo no es para ellas que nadie se está dirigiendo a ellas y lo que es peor no y lo apuntaban las compañeras eh, yo no voy a ser capaz de entender esto que se está programando, no voy a entender este contenido porque esto está programado para alguien que tiene un nivel socioeducativo, socioeconómico mayor que el mío. Esto hace evidentemente que estas personas no acudan a los espacios por mucho que la entrada sea gratuita y por mucho que abramos las puertas. Así que el auditorio lo que decidió es poner en marcha un programa eh, arriesgado en aquel momento, estamos hablando del año 2006, un programa en el que decidió que el 2% de sus butacas iban a dejar de venderse al público general y que se iba a reservar a entidades sociales que trabajasen con personas en situación de vulnerabilidad y además iban a poner esas entradas a precios sociales para que pudieran disfrutar de eh, los conciertos. Pero además no iban a disfrutar de ensayos generales este 2% y estos precios sociales eran para disfrutar de los conciertos en los mismos horarios y en los mismos espacios en los que iba a estar el resto de la ciudadanía, porque si no, no se podía hablar de derechos culturales, no se podía hablar de plena inclusión si todas las personas no estaban en los mismos espacios disfrutando de la misma oferta. Y así es como nació Apropa Cultura, porque el programa empezó a funcionar muy bien y lo que nació en el entorno del auditorio y solo con la música, pues más instituciones públicas de Barcelona decidieron unirse al programa, después empezó a trabajar con el teatro, con la danza con la música, posteriormente se unieron los museos y en el año 2016 los programadores privados de Cataluña decidieron unirse al programa porque decidieron que si tenía una metodología y ya funcionaba, ¿por qué no se iban a unir en vez de eh, empezar a hacer programas ellos por, por su cuenta? Y eh, bueno, pues con, con, con mucha suerte y en nombre del resto del equipo de Apropacultura, el programa eh, se extendió en 2021 a las Islas Baleares. Desde 2022 lo estamos implementando en la Comunidad de Madrid y a finales de 2023 el programa se implementó en Guipúzcoa. Y sí que hago una una pequeña alerta, aunque el logo de acerca cultura Madrid parezca más grande, no es porque seamos más importantes, es que ha quedado así por diseño, ¿eh? no, le, ¿no? No quiero que nadie le busque eh, suspicacias al, al tema. Y cuando nos preguntan, bueno, pero realmente qué sois, qué hacéis en la cultura, en acerca cultura, ¿no? Pues siempre decimos que somos una red de entidades y de espacios de, esp de espacios culturales, tanto públicos como privados, que facilitamos el acceso a la cultura a las personas en situación de vulnerabilidad, pero trabajamos de la mano de entidades sociales porque si no trabajamos en red es imposible que podamos eliminar todas esas barreras que están impidiendo que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a la cultura si no trabajamos en red eh, las profesionales de las entidades sociales no pueden eh, no pueden incluir la cultura como una herramienta estratégica para conseguir sus fines de intervención y desde luego no podemos cambiar el foco ni la mirada de los programadores culturales para que incluyan la diversidad como fuente de como fuente de innovación y bueno pues para facilitar este acceso a la cultura nos valemos de una plataforma digital que está diseñada bajo criterios de accesibilidad, no podría ser de otra manera, que centraliza y vertebra el sector cultural y el sector social. A través de esta plataforma las entidades culturales bueno, pues publican su oferta eh, cultural sus actividades habituales, en sus horarios habituales, pero destacando, por supuesto, todas las medidas de accesibilidad, físicas, cognitivas y eh, sensoriales que eh, tienen a disposición de las personas, pero, su, por supuesto, destacando también otros aspectos que quizás a lo mejor no son tan obvios y se nos escapan, ¿no?, cuando comunicamos al público en general. Pues si los espectáculos son de larga duración, si son actos para personas fotosensibles, si hay mucho ruido, eh, si eh, cuando llegue me van a dar mi butaca numerada o no, si hay contenidos explícitos de sexo, de violencia o de drogadicción, a que, todo aquello que es sensible e importante para las personas con las que trabajamos. Y, por otra parte, a través de esta plataforma, las entidades culturales, las entidades sociales que trabajan con las personas en situación de vulnerabilidad, eligen dónde y cuándo quieren ir, en función también de los usos y de las necesidades que tengan las personas con las que trabajan. Por supuesto, eh, a lo largo de los años el programa ha mantenido, por supuesto, por así decirlo, ese requisito de que las entidades culturales reserven el 2% de, de su aforo para las entidades con las que trabajamos. El precio máximo por entrada es 3 euros, esto no, no, no es negociable, ¿vale? no, no queremos convertirnos en ninguna plataforma de descuento, sino que la igualdad de oportunidades también tiene que ver con que toda la oferta cultural tenga el mismo precio, porque entonces sí que puedo elegir desde la igualdad de oportunidades. Eh, pero para que realmente podamos decir que las experiencias son plenamente inclusivas, eh, no podemos hacer todo esto y parapetarnos en una plataforma si los profesionales de eh, los espacios culturales no están formados en inclusión y en accesibilidad universal aplicada a la cultura, porque si no conocemos las medidas de accesibilidad no las podemos implementar y, por supuesto, si no conocemos cómo son las personas que van a venir y qué necesidades tienen, no nos podemos adaptar a ellas. Pero a través de la plataforma las entidades sociales también y de manera anticipada, cuando reservan, le hacen llegar a las entidades culturales las necesidades específicas que tienen las personas que van a ir, qué nivel cognitivo tienen, qué nivel de lenguaje, qué nivel de comprensión, si soportan contacto físico o no soportan contacto físico, o eh, si hay algún eh, problema conductual que haya que tener en cuenta para tenerlo He previsto y que esa persona, por ejemplo, en un teatro esté más eh, sentada más cerca de la puerta por si tiene que, por si tiene que salir. Eh, y, y, y además durante todo el año también intentamos hacer muchos espacios de encuentro y de diálogo entre el sector cultural y el sector social que se entiendan que hablen que dialoguen también eh, hacemos campañas de sensibilización eh, bueno organizamos otro tipo de jornadas de, 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 de sensibilización y de concienciación impartimos formación para terceros participamos allá donde amablemente nos inviten y, y crean que podamos eh, aportar algo de valor y en la medida en la que podemos en cada uno de los territorios intentamos participar de las políticas públicas que se despliegan en nuestros en nuestros territorios desde 2006 que está operativo el programa pues bueno pues han participado y han asistido a, a las actividades culturales más de 690.000 personas pero más allá de este número de 690.000 que puede quedar como muy frívolo no y a 690.000 personas a nosotras lo que nos importa son las historias que hay detrás de estas 690.000 personas. Historias como que a través del programa hay personas que es la primera vez que han ido al teatro o a un concierto en su vida, que por tener la oportunidad de ir al teatro o a un concierto en el centro de su ciudad es la primera vez que salen de su barrio, porque hasta ahora tampoco habían tenido ningún motivo para salir de su barrio, o que por la participación continua ya en actividades culturales han mejorado su autopercepción y su imagen y su autoestima y han mejorado las relaciones sociales que tienen con. Que tienen tienen con su entorno. A día de hoy trabajamos con 358 entidades culturales, tanto públicas como privadas, con 24 festivales con 3623 entidades centros y recursos sociales y por supuesto el programa cuenta con el apoyo del movimiento asociativo del tercer sector porque si no evidentemente se quedaría cojo y no no funcionaría y no tendría ninguna validez. Y para nosotras cuando hablamos de red también es muy muy importante todas aquellas entidades y organismos tanto públicos como privados que a lo largo de los años han apoyado económicamente los proyectos en, en los diferentes territorios. Algunos de estos de estas financiaciones pues son son estables, otras eh, han sido, han sido puntuales. De hecho, si lo veis, cada territorio tiene su, sus distintas vías de, de financiación, pero para nosotros son parte de la red, porque sin ellos, evidentemente, no, no podríamos estar hoy aquí. Y aquí bueno, es una pequeña presentación de, de los programadores culturales de todo el territorio que forman, que forman parte de la red. Y cuando nos preguntan en alguna subvención, bueno, ¿quiénes son los beneficiarios directos del, pro, del proyecto? No? Los que presentáis subvenciones sabéis que siempre hay una pregunta de quiénes son los, los beneficiarios directos y el número de beneficiarios. Directo, ¿no? Pues nosotras siempre tenemos el debate de, bueno, sí, claro. Tenemos claro eh, que, evidentemente, eh, lo, lo, los, los beneficiarios inmediatos son las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? que pueden acceder a la oferta cultural habitual. Pero para nosotros, beneficiarios directos del programa, también y, y con total humildad, creemos que también son los profesionales de la cultura y los profesionales de la acción social que participan en el programa. Creemos que este programa ayuda a, a, a las entidades culturales a dinamizar públicos y a acercar su oferta a, a personas que quizá de otra manera ellos no podrían llegar porque están. Para, para programar y para, para hacer otras, eh, otras eh, actividades. Y a los profesionales de, de los sociales, este programa les ayuda a mejorar sus impactos de, en la intervención que, que están haciendo, porque incluso ellos mismos dicen que no puede haber plena inclusión de las personas si no participan en la vida comunitaria. Y la cultura es insociable de la, de la vida comunitaria. Eh, evidentemente, eh, eh, esto creemos que acaba impactando en los programas que despliegan las entidades culturales y las entidades sociales y esto tiene, acaba teniendo un, un impacto en las políticas eh, que se despliegan a nivel institucional dentro de los territorios, porque cuando empuja el de abajo, pues al final el de arriba eh, acaba escuchando ¿no? y, a, y acaba transformando lo, lo que hace, eh, a veces a corto plazo, otras veces a, a medio. Y evidentemente si estamos hablando de transformar políticas que empujan a que todas las personas estemos en los mismos espacios, en los mismos horarios y garantizando los derechos y entendiendo todos que todas las personas tenemos derechos, la única consecuencia evidente de todo esto es que se produce una cohesión territorial y una justicia social. Y, mm, por último, evidentemente no estamos exentos de retos, ¿vale? Es un programa que lleva 18 años de trayectoria, pero evidentemente tenemos todavía mucho por, por avanzar. Eh, yo mm, creo que es algo que compartimos, ¿no? Y que vosotras eh, a, eh, apuntabais estos proyectos que son un poco híbridos entre cultura y social y a veces nos cuesta explicarlos, ¿no? Y no sabemos muy bien dónde, dónde encajamos o dónde nos quieren encasillar. Eh, necesitan un apoyo financiero constante y estable a lo largo de los años, porque eh, para que estos programas tengan su tracción y realmente se tengan un impacto en el territorio, evidente, necesitan muchos años y eso necesita de estructura, de un personal estable y de trazar hojas de ruta a largo plazo que sepas que esto lo puedo ir desplegando a lo largo de los años. Por supuesto, hay mucho que hacer para eliminar los prejuicios y los estigmas que tenemos hacia todas estas personas y esto es una responsabilidad personal que tenemos que adquirir cada una de las personas, ¿no? Y la apuntaban en la anterior eh, a veces tenemos que pararnos un poco y no dejarnos llevar por determinados mensajes no que lo único que hacen es enfrentarnos como personas y como ciudadanía y que nos llevan a lugares a lugares peligrosos la cultura por supuesto tenemos que empezar a, a medirla eh, bajo parámetros que no sean solo de impacto económico y aquí no me detengo porque tendríamos quizás otra mesa para para debatir en, para debatir entre todos tenemos que empezar a medirla a, a pensar en la accesibilidad universal como derechos y como inversión no como gasto si seguimos viéndola como un gasto, eh, nunca se van a implantar las medidas de accesibilidad que todas las personas necesitan. Eh, es necesario que los profesionales de cultura estemos formados, evidentemente, en accesibilidad universal. Y, por supuesto, por todos, eh, yo creo que todos los programas que trabajamos con personas, por mucho que tengamos una metodología, por mucho que llevemos 18 años, eh, si perdemos el foco de lo que estamos haciendo y para quién lo que estamos haciendo, nos convertimos en, proye en, en proyectos que llevamos una inercia de metodología pero nos olvidamos de las necesidades que tienen las personas para las que realmente estamos haciendo esto por lo cual esto nos exige una escucha continua de las necesidades y un diálogo continuo con las personas para las que estamos trabajando porque si no los proyectos se desvirtúan y acabamos haciendo lo que nosotros creemos que tenemos que hacer pero realmente no es útil para las personas para las que estamos trabajando y para y para sus derechos muchísimas gracias Muchas gracias, Cristina. Vamos a pasar al siguiente proyecto, que es Drama Walkers. No, no no. Tenemos aquí en escenario a Edurne Rubio, que es artista visual y que trabaja en un trabajo cercano a la antropología a través de la entrevista, construyendo historias colectivas a través de historias particulares. Tenemos también con nosotros a Pamela Mora, que ya tiene estudios en antropología y experiencia en la investigación social y turismo. Ambas han formado parte de este proyecto de Drama Walker, no nos cabían más sillas. Tenemos a, a, a Palma Moleón también aquí, que forma parte del equipo del Centro Dramático Nacional, así que cuando queráis. Hola, buenas tardes a, a todo el mundo y muchas gracias por traernos aquí. Eh, yo personalmente me siento un poco fuera de contexto porque no me dedico a la gestión cultural, soy artista, así que estoy en la práctica. Es verdad que tengo un trabajo en el que trabajo con muchas personas que están fuera del mundo del arte a través de la mal llamada entrevista, porque no, no entrevisto, sino que tengo encuentros, conversaciones con las personas. Pero bueno, vamos a hablar de un proyecto muy, muy concreto que puede ser un ejemplo, espero. Eh, se trata de Drama Walker Alcalá Meco Mujeres. Hace, hace parte, como has dicho, de todo un proyecto del Centro Dramático Nacional, eh, que es una institución que produce eh, artes escénicas dependiente del Ministerio de Cultura. Y el Drama Walker eh, es un proyecto artístico con, y de mediación eh, en el que trabajan en barrios. Entonces eh, eligen, digo porque yo nada más he hecho un Drama Walker, pero hay muchos Drama Walkers, incluso hay uno aquí en Santiago de Compostela, en el barrio de Vite. Entonces eligen un barrio, eh, hacen un trabajo de campo, entrevistándose y encontrándose con vecinos y vecinas para hablar sobre el barrio y luego con un sistema de geolocalización el público puede ir al barrio a escuchar eh, las historias que han ficcionado eh, dramaturgas y dramaturgas eh, recreando o inspirándose de las historias recogidas en los barrios. Entonces hay actores y actrices que, eh, pues, que ponen en, en escena audio, porque es todo sonoro. ¿no? Entonces el público escucha una historia, pero al mismo tiempo ve el lugar en el que la historia ha ocurrido. Hace más o menos dos años me propusieron hacer un drama walker en eh, la cárcel de Alcalameco en la comunidad de Madrid, Alcalameco Mujeres. Sí. Eh, entonces, desde el principio estaba claro que iba a ser muy diferente a los otros drama walkers porque el público no puede, ir, eh, no puede entrar a ver, eh, a ver el barrio, porque al fin y al cabo una cárcel no deja de ser un, un barrio. Eh, y eh, otra de las grandes diferencias es que decidimos muy rápidamente que no íbamos a ficcionar las historias, sino que íbamos a, a permitir a las mujeres que contaran sus propias historias de, pues, a su manera. ¿no? Eh, el resultado son 13 piezas sonoras que podéis escuchar a través de la página web de Drama, de, del Centro Dramático Nacional. Son historias eh, independientes entre sí. Eh, que hablan, pues, por ejemplo, del momento de llegada de las chicas, de cuando es ese primer día en el que entran en la cárcel, o el vocabulario que se utiliza dentro, o eh, cuando tienen la primera salida al exterior, eh, eh, o la comunicación. Pero si lo escucháis del 1 al 13, pues hay todo un viaje desde desde fuera hacia adentro y desde dentro hacia afuera, y un cruce de, de miradas prohibidas porque el, eh, como público intentamos eh, ver el interior, imposible de ver, eh, y las presas se pasan el día intentando ver el exterior, o sea, intentando imaginar cómo es la vida en el exterior. Eh, Estamos súper orgullosas del trabajo que hemos hecho <laughs> eh, y creo que, que parte de, de eso, no sé cómo decir si éxito o bueno, parte de esa alegría que nos da este trabajo es eh, que hemos trabajado de una manera bastante horizontal, pienso, espero, eh, sobre todo que todo el equipo, que éramos un equipo muy grande, hemos participado en todo el proceso. Está aquí Paloma, que, que, era, que se encargaba de la producción, pero ella participó en todo el proceso. La Ana Bustelo, que hizo las ilustraciones para la web, no esperó a que le diéramos el material para luego hacer las ilustraciones, sino que participó también del proceso. Sí. Eh, y luego, bueno pues eh, para mí fue una experiencia increíble como artista, porque eh, tanto el CDN cómo la cárcel, eh, la dirección de, de, de la cárcel de Alcalá-Meco eh, no controló, no, no, no censuró, o sea, no es, no es que llegara a la censura, sino que no controló para nada lo que nosotros produjimos, ¿no? O sea, tuvimos completa libertad para decir lo que quisiéramos, para, eh, para enviar al exterior una imagen de, de ese interior totalmente Desde libre. La eh, no sé, me, o sea, voy a dejar hablar. Entonces, bueno, eso, hay como muchas personas que han participado, que han propuesto, que han aceptado que se haga este proyecto. Y eh, al final entramos en la cárcel y empezamos a trabajar con un grupo de 16 mujeres increíbles y. Mm, pues, eh, por ejemplo, Pamela, eh, Paloma que trabaja en el CDN decidió que hoy vine, en vez de hablar ella, que hubiera tenido más como un lugar más normal en esta mesa, decidió que hablará yo como artista, sin experiencia en mediación, y que hablará también Pamela, que es una de las 16 internas o mujeres privadas de libertad. Que, que estaban en la cárcel allí y Paloma que consigue todo pues consiguió que le dieran un permiso especial para poder venir aquí hoy a hablaros de su experiencia dentro del proyecto y gracias, le doy la palabra. Eh, buenas tardes a todos, gracias al Centro Dramático Nacional por la invitación, a la dirección del Centro Penitenciario de Marir 1 también por permitirme venir al evento y a mis compañeras que participamos en el Trama Walker. Muchas de ellas ya están en libertad, cual me alegra mucho. Fue una experiencia muy hermosa, fue una, un proceso... Eh, Prepare unas palabras porque mm, hablarlo, digamos, de forma informal en mesa redonda, no, no, no podría expresar la profundidad de lo que representó el proceso para nosotros. Quiero empezar leyendo una cita de la escritora Ana María Matute. La palabra es lo más bello que se ha creado. Es lo más importante de todo lo que tenemos los seres humanos. La palabra es lo que nos salva. Y lo titulo Palabras Salvavidas. Detrás de ese muro gris y aparentemente frío existe una realidad que la sociedad ignora. Una realidad en la que habitamos tanto hombres como mujeres durante el tiempo que debamos estar allí. Quienes la habitamos vivimos en dos mundos paralelos que se desenvuelven al mismo tiempo. El mundo de adentro y el mundo de afuera. El de adentro, cercado por dicho muro de vista corta y colores no tan vivos. Y el de afuera, con vista infinita, llena de colores, sensaciones y sabores. Pasar de ser un ciudadano libre a un ciudadano privado de la libertad no es algo fácil. La entrada a prisión para cumplir una condena supone un trauma tan fuerte que debilita el equilibrio de la mente y del alma de cualquier persona. No es fácil reponerse un trauma así. En esta primera etapa de adaptación a las nuevas circunstancias es cuando el apoyo de nuestros familiares se convierte en un pilar básico para mantener nuestras ilusiones, el contacto con el mundo exterior y el establecimiento de objetivos a futuro. Al mismo tiempo, se desencadenan en nosotras sentimientos de culpabilidad y remordimiento por el daño causado, el estigma con el que la sociedad marca a nuestras familias y el estado de desprotección en el que hemos dejado a nuestros hijos cónyuges y padres. Cuando conseguimos recuperar fuerzas, vivimos una lucha diaria contra el tiempo que pasa muy lento, con el único sueño de que la pesadilla termine con un final feliz, la salida de prisión y la incorporación de nuevo a una vida en diferentes circunstancias. Las personas reaccionamos de formas muy diferentes ante los golpes del destino. La sociedad en la que vivimos nos ofrece teóricamente una igualdad de oportunidades pero hay un sinfín de circunstancias que nos hace crecer de maneras diferentes. Al entrar en prisión, se tiene la oportunidad de emplear el tiempo de condena sabiamente, usándolo para la reflexión, la formación y preparación para la vida en libertad. Soy interna en un centro penitenciario en el que somos alrededor de 450 mujeres de casi 30 nacionalidades diferentes, pero todas con el común denominador de ser mujeres privadas de libertad. Si las mujeres percibimos que el resto de la sociedad no nos tiene olvidadas, ni nos señala con el dedo por habernos equivocado, sentiremos que nuestro sentimiento no es estéril, que podemos rectificar y usar el tiempo y los programas penitenciarios para conseguirlo. Es ahí donde el arte y la cultura toman un papel protagonista, ya sea sobre las tablas, representando un clásico teatral, haciendo las manualidades más ingeniosas y más creativas jamás vistas. Pintando o escribiendo los poemas más sinceros desde la soledad. Es el arte y la cultura los que nos mueven a quienes habitamos en este mundo paralelo. Trama Walker pretende ser un puente de comunicación sonora entre los ciudadanos presos y los ciudadanos libres, invitando a la reflexión de la situación de las internas y de sus preocupaciones. Pues necesitamos comunicarnos con el exterior, contar nuestras historias volcando sensaciones que no tenemos la oportunidad de compartir allí dentro. Al estar en un centro penitenciario, nos damos cuenta que tanto las palabras como el silencio cobran una gran importancia. Hallamos en la escritura, la lectura y las letras salvavidas que nos permiten adentrarnos en las profundidades de nuestras almas. Se escribe y se escribe mucho. Es nuestro mecanismo para desvelar la esencia de cada una de nosotras. Asimismo se lee y se lee mucho. Estando adentro podemos comprender realmente el poder de la palabra, tanto escrita como hablada. Palabras sanadoras, palabras liberadoras, palabras terapéuticas y reflexivas. Esas palabras que emergen de nuestras mentes en formas de mariposas amarillas, como diría Gabriel García Márquez, son nuestros canales de introspección y renovación en un lugar tan complejo pues es latente en todas ese imperioso deseo de comunicar y expresar, de transmitir el mensaje a los que desde afuera contemplan sin saber cómo es verdaderamente la realidad penitenciaria. Somos 16 mujeres de diferentes edades y nacionalidades quienes nos animamos a participar en este innovador proyecto. Por supuesto que al inicio del mismo nos invadía la curiosidad y expectativa de cómo se iba a desarrollar este proceso. Solo teníamos como referencia en la mente dos palabras, trama walker. Empezamos las sesiones con dinámicas de expresión corporal, dinámicas para empoderar y darle fuerza a nuestras voces, pasando luego a dinámicas de diálogos y conversaciones enriquecedoras, cada una a su tiempo y a su ritmo. Poco a poco empezamos a sentirnos cómodas y en confianza, lo que permitió que sesión tras sesión fuéramos soltando nuestros temores, culpas y prejuicios. Una a una fuimos haciendo profundos procesos de análisis, reflexión e introspección, tocando las fibras más sensibles de nuestras almas, navegando al mar de nuestra memoria, escalando las montañas de nuestros pensamientos y volcando sobre las, y volando sobre los inmensos valles de nuestros sueños y esperanzas, jugando con el pasado, el presente y el futuro, viajando entre el ayer, el hoy y el mañana, entendiendo que a pesar de ser mujeres tan diferentes, teníamos más puntos de encuentro de lo que pensábamos. Construimos puentes de comunicación y entendimiento mutuo, hilo conductor, hilo que entreteje los laberintos de nuestras experiencias. Lágrimas, por supuesto, muchas. Risas, claro, muchas también. Silencios y pausas, sonidos y movimientos. Expresábamos con nuestros cuerpos, permitiendo que se movieran con la libertad del viento. No límites, no tiempo, no espacio. La voz. Con nuestra voz sobrepasamos la barrera entre el adentro y el afuera. Vozes que al inicio sonaban tímidas y suaves, progresivamente empezaron a tomar fuerza, seguridad y confianza. Contar desde el día a día cómo se vive en un centro penitenciario, describirlo al oyente el mundo que se desenvuelve más allá de dicho muro. Sin libreto, sin elaborarlo previamente, sin un guión. Con narraciones libres y espontáneas. Un sueño y una idea que se hizo realidad hace más de un año. Tomó cuerpo, pies y cabeza con cada paso dado. Material sonoro y visual fue el esqueleto de nuestro Frankenstein. Entre todas, lo diseñamos, construimos y ensamblamos hasta convertirlo en el Frankenstein más hermoso jamás visto. Este es el resultado de arduas semanas y meses de trabajo, esfuerzos y metas que juntas logramos sacar adelante. El final de todo el proceso fue mágico y maravilloso. Y surgieron en todas nosotras los mismos interrogantes, pues nos preguntábamos ¿qué se imaginará nuestro oyente al escucharnos? ¿Se divertirá? ¿Se sorprenderá? ¿Cómo reaccionará ante nuestras voces? ¿Con qué acuarelas pintará nuestras caras? ¿Qué impresiones, sensaciones y evocaciones ¿Surgirán en él de nuestras narraciones? ¿Qué formas le darán nuestros acentos y expresiones? ¿Qué deducirá de nuestras pausas y silencios? ¿Qué preguntas y reflexiones dejaremos en su alma? Un ejercicio de narración, un ejercicio desde nuestro corazón, un ejercicio de valentía y de empoderamiento. Hoy me encuentro frente a este público leyendo estas palabras que escribí en mi celda en una noche de verano. Y puedo decirles que quienes somos internas en un centro penitenciario, encontramos en el arte, la educación, el empleo, el deporte y la cultura nuevas alas para vestir esas mariposas amarillas que habitan nuestras esperanzas, en espera de una nueva oportunidad para elevar vuelo, más allá de las estrellas fugaces que resplandecen en el firmamento. Gracias. Muchas gracias, Edurne, Pamela, eh, por estar aquí, por acompañarnos. Que decías, Edurne, que igual era raro que estuvieses aquí. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? que, que tiene todo el sentido. Y cuando estamos hablando de derechos culturales, de, del valor y el poder de la cultura, y agradecemos también mucho, Pamela, la emoción, cómo lo has transmitido. Gracias. Y nada daros la gratitud y oh, vamos a sí. pasarle la palabra sí, a, a Maruska Vidovic, que te ha tocado sí. una posición difícil. <laughs> ¡Wow! Han puesto la vara muy alta. <laughs> Pero bueno, Maruska, vamos contigo, que Maruska es la fundadora y directora de Muntemun Festival y del Festival Boca, una iniciativa que nos va a presentar hoy y son experiencias también pioneras y muy innovadoras en el ámbito de la participación juvenil. Así que cuando quieras, Maruska. Vamos primero con un vídeo eh, que es la manera de, que hemos encontrado para atraer a los adolescentes eh, que participan en el proyecto aquí. Boca para mí es vida y cultura unidas, que permite a los jóvenes empoderarse de un mundo desconocido pero queridos por todos. Ser parte de Boca ha sido una experiencia increíble. Nunca me hubiese esperado que participaría en un proyecto que tardaría un año entero en cumplir, y aún menos de un festival de música. O sea que me enseñó paciencia y que con el tiempo las cosas se La experiencia en el Festival Boca me ha abierto la mente hacia nuevos horizontes que antes no contemplaba antes de pasar por el consejo. Boca ha significado para mí entender la importancia de valorar el trabajo de tu equipo y el aprendizaje de un trabajo profesional con personas impresionantes. Pues eh, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, no me lo creo que solo el primer día ha sido tan intenso con tantos, tantas eh, presentaciones inspiradoras. Eh, yo soy sí, fundadora y directora de No Pop, que es una asociación cultural de Barcelona que impulsa proyectos de mediación cultural y de co-creación con adolescentes menores de edad. Adolescentes, sí. Es una época complicada, es verdad, con muchos retos, pero también rebelde y creativa. Un momento para romper moldes. Pero, ¿dónde y cómo hacerlo? ¿Qué es lo que realmente necesitan los y las adolescentes? Nosotras eh, optamos para escucharlos, para darles protagonismo y para confiar. Les damos voz y el resultado es el Festival Boca que ustedes acaban de, eh, de ver aquí en este vídeo. En Boca creemos que la construcción de la identidad cultural, tanto personal como colectiva, se hace a través de la experiencia y la adolescencia es un momento realmente clave en todo ese proceso. Pues para darles un poco de background de la historia, bueno, de, del no pop y de la historia de Boca, todo empezó hace 10 años, así que también estamos con, con esta mirada de década y empezó con una constatación, la poca oferta cultural pensada específicamente para la población de adolescentes jóvenes rápidamente este para se convirtió en por con el nacimiento de bueno de, con un programa educativo mundo festival un festival es un proyecto basado en eso de aprender haciendo que claro en esta época y todavía en cataluña tenemos la suerte de tener un sistema educativo donde los institutos pueden escoger esta forma de impartir eh, el currículum y entonces, en el programa de Montemo Festival son alumnos de la ESO, tienen entre 14 y 15 años, que, junto con la mentoría de profesionales de la industria musical, trabajan el proceso de conceptualización, de diseño, de programación, de comunicación y de producción de un mini festival de música destinado exclusivamente para un público adolescente. Pues Boca es eh, ese concepto llevado a escala mayor con la colaboración del Departamento de Mediación del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB. Es un proyecto de ciudad donde adolescentes seleccionados por convocatoria abierta trabajan en y con un centro cultural de referencia, en este caso el CCCB. Boca responde a una necesidad nuestras encuestas con la población adolescente demuestran claramente que, bueno, hablan del deseo de tener más eventos específicamente para su edad, Tiene, hablan del freno del precio de las entradas para, para poder participar y, y tener un consumo cultural y hablan de la poca representación que sienten en el, el panorama cultural de Barcelona. Hoy estamos hablando de derechos culturales. Hace 10 años se hablaba de poner el joven el, al centro de su aprendizaje, al centro de su experiencia. Pero no solo estamos eh, poniendo, bueno, estamos ahora reconociendo su derecho a participar activamente en la creación cultural. Los derechos no solo se conceden, se defienden y se defienden desde arriba, como aquí, pero también desde el territorio, desde el terreno. Y por eso que consideremos que eh, proyectos como Boca, como Mundemo Festivales, son esenciales. Es donde se ateriza lo conceptual. ¿Cómo lo hacemos en concreto? Pues democratizando el acceso a la cultura, les damos un espacio donde experimentar, donde crear y generar un impacto cultural real. Facilitamos la participación en procesos de, de creación con un trabajo comunitario. Basado en alianzas, claro, este red de que tantos y todos hablamos, ¿no? La importancia y apoyando para que puedan convertirse en protagonistas de la cultura, con el apoyo de mentores y de una infraestructura, infraestructura necesaria para que se realicen sus ideas. Pues. El Consejo Joven es un grupo de jóvenes de entre 15 y 19 años. Me gustaría eh, hablar un poco de, de algunos de ellos para que puedan imaginar este grupo eh, muy diverso, con tantas personalidades y talentos diferentes, eh, y que trabajan juntos porque comparten el deseo de, de, de estar escuchados, el deseo de poder crear algo significativo. Tenemos, por ejemplo, a Matías, que habló en este vídeo, un joven que llegó con 14 años, muy espabilado, con muchísimas ganas de hacer cosas, y que aprendió a través de boca la paciencia, la necesidad de darle tiempo para que las cosas salgan. O Cristal, que cuando llegó... Prácticamente no podía ni hablar durante las, las sesiones y al final del proyecto estaba liderando eh, la comisión de programación con una confianza y visión que nos sorprendió a todos. O Gael, que empezó vinculado al proyecto con 11 años, hace 10 años, ahora tiene 21, y que se ha profesionalizado como creador de contenidos audiovisuales y fue es una de sus obras, y ahora participa en el proyecto como mentor. De esta manera está transmitiendo y compartiendo su conocimiento, sus experiencias con los más jóvenes. Quizás lo más impre impresionante es el día del evento, ¿no? cuando vemos a este grupo tan distinto y tan diverso trabajando juntos y juntos asumiendo responsabilidades, resolviendo problemas, también eh, confiando en los demás, en sus compañeros y creyendo en su propia capacidad para, para llevar las cosas para que todo salga bien. No solo están creando un festival, están también creando un espacio de colaboración, de respeto mutuo y de aprendizaje, donde brillar y crecer como personas. Y para la población adolescente, para su público, es un espacio propio, acogedor, seguro, con una propuesta cultural que es auténtica y relevante. Y, sobre todo, se están divirtiendo. Claro que tenemos muchos retos. Eh, encontrar a estos jóvenes no es siempre fácil. Si dejamos que vengan ellos, pues tendríamos solo los más privilegiados, los más espabilados y los más, eh, los más, eh, sí, los más eh, empoderados. Pero claro, lo que queremos hacer en el, a través de, de este proyecto y con el Consejo, un Consejo diverso, es también trabajar toda la, la creación de una comunidad cultural a pesar de las barreras socioeconómicas. Entonces hay que apoyarnos. En nuestras alianzas, en una red de alianzas que incluye no solo los institutos públicos que colaboran con el proyecto de Montemo Festival, las instituciones públicas como el CCCB o, si no, el P62 también, que acaba de convertirse también en la Casa de la Música de Barcelona, pero también en otros proyectos juveniles como el Rocking de la Cooperativa Visual Sonora o la Escuela de Música de, de, de Raval que se llama Chanfra. Boca es el fruto de 10 años de experiencia, de una metodología propia que ha estado probada en el terreno, un proyecto que disfruta ahora de un reconocimiento que necesitamos para dar visibilidad a las necesidades, las voces y los talentos de la población de adolescentes jóvenes y para impulsar una nueva generación de agentes culturales. Muchísimas gracias. María. Muchas gracias, Marusca. Muchas gracias a las seis y que os invitamos aquí a, a volver al escenario. La verdad, que os agradezco mucho las presentaciones porque la premisa de esta mesa era hablar de iniciativas culturales desde diferentes contextos, en diferentes ámbitos, con diferentes colectivos, pero que trabajasen por garantizar ese ejercicio de los derechos culturales, no solo de acceso, sino también de participación y creación. También decía Fernando Flores esta tarde ¿no? que, que el derecho, los derechos culturales son unos derechos fundamentales, que no pueden ser suspendidos en ningún caso y creo que, que las cuatro iniciativas, aunque nos hemos comido un poco de tiempo, creo que ha valido la pena porque creo que, ¿no? que se ha cumplido ese objetivo. Entonces, solo quedan dos minutos, así que Durne, te voy a hacer feliz y vamos a concentrar las tres preguntas en uno. Teníamos esa idea de hacer esa mirada hacia atrás, yo creo que tal vez nos podemos concentrar y hacer una intervención final cada una de vosotras pensando eso, por un lado en ese deseo que tenemos hacia el futuro para el sector cultural y también esa visión desde cada uno, desde cada una desde su ámbito, de cómo se imagina dentro de esos 10 años desde vuestros proyectos, como profesionales, como sector cultural. Así que ahí os lanzo la propuesta. ¿Os animáis? Venga, empiezo yo. Pues hombre, a mí me encantaría que en el ámbito concreto que nos atañe que se consolidaran los programas de manera estructural, que, que no fueran servicios que se externalizan continuamente, con lo cual no puede haber continuidad. Eh, han sido tiempos terribles ¿no? para otros compañeros como la Harinera Zaragoza o el Museo Reina Sofía. Eh, en el caso de nuestro proyecto y del equipamiento Factoría corre, corre el mismo riesgo. Precisamente por eso, entonces, idealmente. Pues, todas las instituciones culturales, públicas y privadas deberían de incorporar un departamento de mediación de manera estructural y, y yo sueño con que, bueno, hemos, hemos vivido en estos últimos años eh, como el aumento de la, de la profesionalización, ¿no?, del, del ámbito de la mediación y la consolidación de la, de la profesión, pero a mí me encantaría que se publicara un convenio colectivo estatal, por ejemplo, ¿no?, que se regularizase, que… Bueno, pues que, que se consolide, ¿no? Como, como cualquier profesión más y ya así como para pedirle al oráculo, pues, <laughs> pues bueno, ya se ha dicho antes también, ¿no? Cultura democrática, accesible, libre, que permita que, que se cuestionen las lógicas y, y que se desde la propia institución, ¿no? Como, que admitan la posibilidad de que, se, de que se articulen caballos de Troya en connivencia con las propias instituciones. No sé si se me entiende. Lucía. Pues yo tengo poquito que añadir, la verdad. Eh, también es cuando nos planteaste esta pregunta para pensarla, yo empecé desde un punto un poco negativo y luego me di cuenta que, bueno, que efectivamente, si echas la vista atrás, hay muchos retos conseguidos. En la mesa anterior se hablaba de los centros de referencia y centros de barrio. Factoría Cultural es un caso absoluto de, de que esa diferencia se ha intentado, por lo menos, o, o quizás a eso aspira, ¿no? a que sea un centro de referencia en un barrio. Entonces, bueno, pues hay, hay signos de que las cosas se van moviendo. Mm, muy poco más que añadir a lo que ha dicho Laura, en realidad. Sí, me gustaría que en el futuro hubiera herramientas concretas desde las instituciones que no, eh, que no limitaran o que no afectaran eh, el proceso artístico y cultural del artista con la ciudadanía. ¿no? O sea, que hubiera un poco lo que también, ¿no? Un convenio, parte del convenio, que hubiera herramientas concretas donde, desde donde pudiéramos trabajar sin complejos. Eh, Caballo de Troya, hackeo, son todos ¿no? temas que implican y que visualizan cómo la institución es rígida y la ciudadanía está fuera. Entonces, bueno, pues que desde la cultura se pudiera empezar a abrir eh, espacios. Cristina. Pues eh, yo lo único que puedo desear y pedir es que, evidentemente, dentro de 10 años la cultura sea de. De, y para todas las personas y eso el, todas es el todas eh, con la diversidad eh, bien grande y bueno y que a propia cultura, cerca cultura eh, nos hayamos eh, adaptado y convertido en ese vehículo y en ese programa canalizador de redes que realmente eh, siga estando allá donde las personas estén reivindicando sus derechos eh, culturales porque probablemente dentro de 10 años estén reivindicando cosas distintas de las que están reivindicando ahora, ahora ya hay un mensaje muy potente y muy fuerte de desinstitucionalizar la cultura, significa que las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad están reivindicando poder disfrutar del ocio de manera individual fuerte fuera de eh, por así decirlo del paraguas de eh, sus instituciones y esto nos va a exigir todo un cambio de de paradigma y todo un cambio de, de trabajo, y, y nos encantará estar ahí y ser útiles ahí. Edurne. Pues, como os conté, eh, el, el, la última pieza sonora del drama Walker en Al Alameco, eh, precisamente eh, preguntamos a las mujeres eh, dónde se veían ellas 10 eh, años. Entonces, eh, algunas de ellas. Eh, volvieron al pasado, o sea, como tenían un deseo de volver a un tiempo perdido, a un lugar o a un espacio eh, perdido. Pero Cristina me encantó porque dijo que ella se imaginaba en un chalet en la playa, en bikini, <laughs> con parné <laughs> y con billetes. Entonces, eh, pues pienso que todo, todo, o sea, si lo vemos en la tele, porque no nos lo merecemos, todo, todo el mundo se lo merece, ¿no? Eh, ese parné <laughs> y no por la pasta ni por el chale, pero esta mañana me he acordado además hablando de la precariedad y de y las diferencias vamos Pamela para mí una cultura una cultura muchas culturas una ciudadanía muchas ciudadanías una cultura multicolor llena de sabores muy diversa mmm, desde el respeto y desde la empatía. Porque, porque, porque en ese entendimiento del otro que no es tan otro, que es más cercano a nosotros de lo que creemos, eh, es ahí donde, donde esa construcción de, de esa identidad cultural y de esa identidad ciudadana eh, se enriquece. Y creo que desde la diversidad y en las múltiples voces no usuales, es donde la cultura y la ciudadanía pueden no solamente transformarse, sino transformar. Y, y no solo transformar espacios, ni grupos sociales como tal, pienso que, que si transforman vidas, está, está por el camino correcto. Marushka. Pues eh, yo, yo tuve que, eh, que preguntar a, a los jóvenes de Boca, eh, claro, eh, como no están aquí. Pues eh, la respuesta, bueno, voy a coger un par de cosas porque había muchas cosas, pero una era que la cultura y la educación vayan de la mano para fomentar más curiosidad para la cultura en los jóvenes. Este de parte de una, una que tiene apenas 18 años. Y hablan también de la necesidad de ralentizar de desconectar y de recuperar el aburrimiento. Ellos lo dicen, no los padres. Eh, personalmente, eh, también deseo eh, de aquí a 10 años de, de más comunidad, más comunidad eh, en, de, de jóvenes, comunidad cultural joven, y que, que cambien también... Eh, que, que que dejemos de hablar de jóvenes a partir de 18 años yo creo que hay que eh, recuperar el, bueno o, o abrir todo este debate ya sabemos que a partir de 16 años tienen derecho de entrar en conciertos eso fue gracias a un movimiento de jóvenes pero yo creo que la experiencia que tenemos es que a partir de 14 tendrían que tener derecho a tener un una vida cultural propia y, y esto yo espero que, que cambiará de aquí 10 años. Genial, pues muchas gracias a las seis. Yo creo que un aplauso lo que merece esta mesa.